Hay algunos problemas técnicos, disculparán, me acaban de mencionar que toda la inspiración en el saludo nadie me escuchó. Entonces, bienvenidos un día más a aquí a la Escuela de Natación de los hermanos Enrique Salgado, bienvenidos al Festival de Natación 2020. No sé si es que me pueden, no sé si tengo retorno, si es que alguien de los que me está, si me pueden comunicar si ya volvió el audio o sigo sin audio. Me dicen que no hay audio. Vamos a tratar de solucionar este inconveniente. Disculparán, son problemas, aunque no. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Ahí está bien? Perfecto. Disculparán, son problemas de transmitir en vivo. Nosotros no somos profesionales en esto, nosotros somos profesionales en el agua. Pero bueno, la vamos a pasar bien esta tarde. Como bien digo, si es que vuelvo, voy a repetir por tercera vez el saludo. Bienvenidos a la Escuela de Natación Hermanos Enrique Salgado, bienvenidos al Festival de Natación. Ya vamos a ir con imágenes en el agua, ya vamos a ir con imágenes de sus chicos. Sin antes, vamos a, mientras sus chicos se preparan, se alistan, vamos a tener un pequeño clip de más o menos un poquito de una experiencia que hemos vivido cuando éramos chicos y ahora los estamos viendo con sus propios hijos. Entonces, en un minuto volvemos. Ya pudimos observar unas pequeñas imágenes, esto era breve, antes de la pandemia, por eso ahora ya no hay cómo hacer estos trabajos en grupo porque el distanciamiento no los permite y tampoco los protocolos de distanciamiento. Ya estamos ya preparados, ya estamos con imágenes desde el agua, ahí ya podemos ver el agua lista y ya voy abajo con mi hermano Javier. Les va a dar una pequeña bienvenida adicional y ya vamos a comenzar con las pruebas. Sin antes recordarles, vamos a tener sorteos durante toda esta transmisión, así que atentos, participen con sus comentarios y háganles barra desde ahí a sus chicos, que nosotros les estaremos haciendo desde aquí, desde las instalaciones del Centro Deportivo Hermanos Enrique Salgado. Javier, un saludo. Listo, Javier. Ya. Bueno, buenas tardes, queridos padres de la familia. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde. Recuerden, como dice el nombre,
son las primeras trazadas que van realizando cada uno de ellos. Estamos con los más pequeñitos del centro deportivo, bueno, para los más pequeñitos, los segundos más pequeñitos, porque los más pequeñitos son los de estimulación acuática, que están de 0 hasta los 4 años. Y hoy día vamos a tener chicos desde 3 años hasta los 8 años, donde van a demostrar lo que han venido aprendiendo y que incluso realmente en estos últimos 2 meses, que gracias al apoyo de ustedes hemos podido brindarles el servicio que no lo podíamos hacer durante pandemia, que seguimos obviamente con esa dificultad, pero de esto vamos a salir todos, así que mi abrazo solidario para cada uno de ustedes, para cada una de las familias, y que si algún ser querido pues lamentablemente está afectado sobre salud, pues realmente darles un abrazo solidario, fraterno, y que sabemos que muchos, también muchas personas conocidas pues no nos están acompañando ya aquí en la tierra, así que les mandamos también un abrazo muy grande, que Dios les dé siempre esa paz, esa sabiduría, para ir solventando todas estas dificultades. Estamos con días mejores, vamos a tener días mejores y vamos a salir de esta adelante, pero como habíamos dicho antes de empezar las clases en la pandemia, pues esto lo vamos a hacer conjuntamente, de parte en parte, lo que ustedes pueden hacer en la casa, lo que nosotros podamos hacer, todos somos parte para tener mejores días en esta circunstancia. Así que un abrazo grande, bienvenidos desde sus hogares. Yo creo que nunca habíamos hecho este tema de transmisión. Claro, ya van a estar ahí con su tranquilito, con sus papitas, con su juguito, y así van a estar disfrutando ustedes en vivo y ver esa lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. Así que damos paso, Santi, vamos a hacer serie por serie. Vamos a tener 3 pruebas el día de hoy. Vamos a tener la patada del estilo de libre como implemento. Vamos a realizar la patada del estilo de espalda y al final vamos a hacer sus primeras trazadas también del estilo de espalda. Y es importante que ustedes para el próximo fin de semana vamos a estar incluso con los más grandes. Entonces es importante que ustedes puedan también conectarse, puedan ver cómo van a llegar sus chicos en algún momento. Soñemos en cosas grandes, ¿no? Con cada uno de nuestros niños que aquí están, los futuros representantes de la ciudad, la provincia, del país, los futuros campeones mundiales, los futuros campeones olímpicos. Así que no dejemos de soñar y les damos un abrazo grande y vamos a iniciar con el programa del festival de natación desde las primeras brazadas. Vamos a ir encontrando para que vean cómo son nuestras futuras campeonas. Vamos a realizar la patada del estilo libre y en el galerín 2 desde sus casas. María Iliaga, el camino 2. En el camino 3, Benger Chariz. Aplauda desde sus casas. En el camino 4, Sara Telesaca. Sarita Telesaca, en el camino número 4. Ustedes están viendo cómo van llegando a la piscina y también nos vamos a estar saliendo mientras ustedes van viendo caminando. Vamos a darle paso a Miguel y Santiago. Venga, Sarita, pase.
Ya, nena, verá, escúchame un poquito. Al pito. Voy a volver para atrás, Diego, ¿ya? Con su grito ahí. ¿Sí? Cuando escuche el grito, vamos a salir. Cuando escuche el grito. ¿Sí? Venga para acá. Muy bien, les vamos a mostrar nuevamente, recuerden que vamos a realizar patada del estilo de libre. ¿Sí? Vamos a tener como juez oficial a mi hermano Juan Fernando, campeón sudamericano, campeón americano y uno de los mejores entrenadores del mundo. Uno de los mejores entrenadores del mundo. Y también estamos con mi hermano Esteban. Yo con la mecánica también está ahí con la cámara, mostrándoles a sus nenas. Vamos a realizar ya la prueba. En el carril número 2, Daniela Villarca. Carril número 3, Daniela Chariz. Carril número 4, Sarita de Mesaca. A los niñas, vamos a escuchar el pito del juez. ¿Qué cabeza? ¿Por qué no se diga tú? ¿Por qué? Marcas, ¿listo? ¡Yo! ¡Feliz! ¡Let's go! Carril número 2, Dana Rodríguez.
aprender a nadar no es nada fácil. No es nada fácil, pero tampoco es imposible. Y nunca es tarde para aprender, así que papitos, mamitas, abuelitos, tíos, me esperan para aprender a nadar. Hoy en día necesitamos realizar actividad física y no importa la edad. Es importante cuando tenemos la oportunidad de conversar con los padres de familia y claro, en la casa cómo nosotros les enseñamos a aprender y cuando nosotros les preguntamos a los padres y el deporte también es algo que nos
enseña, a sus principios, a sus valores, que nos va a servir no solo para el tema deportivo, sino también para nuestra vida profesional, nuestra vida académica y para el futuro, obviamente, de nuestros hijos. Vamos a realizar la serie número 3, la serie número 3, para ustedes ya funcionamos en casa. Vamos a realizar la serie número 3, Jesús también, un gran entrenador, su esposa Pérez, está asignada para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, y eso también que realmente ustedes han entendido todas las calidades profesionales que tenemos en el Centro Deportivo de los Juegos de Tokio Sagrado, brindando lo mejor porque toda nuestra experiencia para cada uno de nuestros niños y niñas. Vamos con la serie número 3, Esteban. Voy a mostrar a sus niñas. Vamos a realizar la serie número 3. Recibimos un fuerte aplauso desde su casa. Aquí estamos aplaudiendo, les damos el voto de su apoyo. Emilia Sánchez. Emilia Sánchez, saluda aquí a sus papis en casa. Toda la gente que está viendo desde sus hogares. También recibimos a Cori Lozano. Eso, venga, Cori. Saludos a sus papis, a su familia. Y vamos a recibir también a Emilia Rodríguez. Yo por eso siempre me las quiero pensar que estas niñas nos van a representar en algún momento al país, porque no podemos ser nuestra futura campeona mundial, nuestra futura campeona olímpica, y poder combinar los estudios aprendizaje que siempre es importante, pero el mejor momento para la educación siempre va a ser el deporte. Siempre va a ser el deporte. Y como cultura general, pues tenemos que aprender a nadar. Siempre tenemos que plantearnos en 5, 10, 20 años más.
Entonces vamos a hablar de aquí el deporte, de la vida personal, familiar. Vamos, le damos el paso al juez principal, Juan Fernando Federica. Emilia Corey, Emilia, al pito salimos, ¿sí? Marcas. Y Emilia también, que se está llegando de manera simultánea. Muy bien, espero que sea la única resultado. Si le dices, correcto, no puedo, sobre todo de los proyectos. A veces parece fácil, a veces parece fácil, pero pasa todo el proceso, incluso de aprender a caminar. En la casa me dirán ustedes, pero si caminar es llegar a del año y medio, por 2 años. Pero una cosa es aprender en una área que ellos están totalmente acostumbrados, y otra cosa es caminar algo que no está en su hábitat normal, que es el agua. En eso tienen una profundidad considerable. Los chicos tienen que aprender a respirar, tienen que aprender a caminar, a correr, y así van aprendiendo poco a poco las diferentes prácticas de la natación. Vamos a ir con la siguiente serie. Vamos a ir con la serie número 4. Recordarles a los papitos que es la patada de libre. Vamos a tener posterior la patada de espalda y después el estilo de espalda. ¿Sí? La próxima semana estaremos con pruebas de los tres estilos, los más grandes, los que tienen un poquito más de experiencia. Muchos de ellos ya campeones nacionales, muchos de ellos ya también funcionando en su vida competitiva a nivel internacional. Vamos a ir con la serie número 4 y vamos a ir siguiendo desde sus hogares con fuerte aplauso. Dara Cuya. Saluda. Daniela. Daniela Bucay. Y vamos a ir a recibir a Leslie Paredes. A Leslie Paredes. En el lado. Estamos también haciendo. Lo importante es entrar en la cámara para poder llegar a la estera. 2 veces campeón de Copa del Mundo, campeón sudamericano, campeón bolivariano, el actual campeón americano de los 10 kilómetros de aguas abiertas, multiplicador nacional. Nacionales, récord sudamericano también, récord sudamericano de igual manera, uno de los grandes, no solo del país, sino del mundo. Y eso también nos enorgullece, no solamente como familia, sino como mexicanos, como ecuatorianos, de tener verdaderos embajadores del deporte a nivel internacional. Y hacer todo eso en nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. Alrededor del mundo se está conformando la bandera de la tricolor nacional. Vamos, vamos a ir con cambio a nuestras sillas. Vamos a agarrar el número 1. Cambio número 1. Dana Uña. Esto, saludando a sus padres. Dara Cuña en el carril número 1. En el carril número 2.
2, la pieza Fungai. Y Garejo 3, la banda de la pieza Fungis, tenemos a Edwin Paredes. Gracias.
Agradecer a todos
piensa que es un error, es como si fallar. Tengo una cosa fallar, como decimos en el responsabilidad que queremos con ustedes y lo que podamos hacer nosotros, con todo el equipo técnico, con todo el personal de apoyo, pues siempre vamos a dar lo mejor. Vamos a tener mejores, vamos a luchar para que eso sea de esa manera y poder estar con días mejores en estos días tan difíciles para todos. Vamos ahora a realizar la prueba número 2, el evento número 2, que es la entrada de libre. Y ahora vamos por los baloncitos. Por los baloncitos. Vamos a realizar la serie número 1 y vamos a ir recibiendo, como se puede, tratamos de ser emoción que tenemos que tener en casa y se va a decir acá que toca a mi hijo, pues. Ya les vamos a ver y pasamos de cámara para recibir a Julián Castro. Escuchamos acá. Vamos a recibir. Acá tenemos ahí al hijo de nuestro compañero de triatlón que ha competido algunos Ironman. Nuestro triatleta que no sabía nadar, pero aprendió a nadar, pero está compitiendo pues medios Ironman. Que espero que sea capaz de pronunciar bien el apellido de mi querido compañero de entrenamiento, Alex Lenderburger. Así que, Darío, tenemos un fuerte aplauso. Llegamos ahí con Alex. Y vamos también a recibir a Dina Lozano. Y vamos a recibir a Matías Tavares, y a sus 100 años que empezó, pues ya está compitiendo en las últimas distancias de la larga distancia de 30.3, que es la prácticamente la misma implementación por 20 kilómetros de ciclismo y media maratón. Por eso no me está de para aprender, no me diga de para aprender. Así que un saludo a los papitos.
viene carrillo número 4, carrillo número 4, ahora es el segundo que viene. Chicos, a tus marcas.
Siete añitos,
7 amigos de la talla principal, pero por edad, me corresponde estar en este grupo. Pero también voy a poder competir con los más grandes, con los de 9 años en la próxima fin de semana. Vamos, recibimos a Cristian Capo. Recibimos a Ia Rosero. Ia, ¿se saluda o no? Sí, muy bien. Vamos con Ia Sacra. Vamos a hacer una. Yeah.
También hay que hacer estimulación actual, que son prohibir con sus papitos de interés en la piscina, con sus papitos. Acá es lo que tenemos que estimulación actual. Vienen con sus padres, con sus tutores, con sus tutores, con sus ingresos en la piscina, que tienen la la renta. Recibimos a Bede Chariz. Muy bien. Y le decimos también a Sara de Mesaca, saludos de Sara, por favor. Vamos, esa es la prueba, la tercera prueba, que es la palabra espalda como un incremento, Así que ya van con sus medallas, saliste los premios en sus casas, una rica comida, un gran abrazo, ese es el mejor regalo que les vamos a dar a nuestros hijos. Ese es el mejor regalo, cariño y aprecio que podemos brindarles el día a día en nuestros hogares. Vamos con la serie número 2. Ustedes van a ver desde sus hogares. A Victoria Cabrera. Y
Vamos a recibir también a Dana Rodríguez. Muy bien, Dana. Aleandra Ruiz. Eso es de Aleandra. Y a Zoe Silva. Muy bien, Zoe. Recordarles que apenas terminen esta prueba, les vamos ya a premiar. Les vamos a premiar por todos los esfuerzos, la constancia, esa dedicación. Sánchez, a Cody Lozano,
bien. Estamos con todo el personal técnico, con todo el agua. Jesús en la cara, con la cara de la también con la cotiza, con la raza, y mis cosas que nos apoyan, con la mano que se llegan. Estamos ahí con todo el equipo realmente aportando para que se pueda hacer de la mejor manera.
tranquilizándose para realizar su prueba. La próxima semana será con los más grandes de la piscina de la clínica. Y ahora tenemos que ver con la tarea de un poquito de los ejercicios. Hay que tener que hacer un ejercicio en la reposa, en el pecho, en el equilibrio, para que ustedes puedan tener que tener que realizar la tarea de las edades. Y uno de los ejercicios es constancia. Constancia. Y poder estar ya para otra cámara. Vamos a. Vamos a realizar la premiación. Recordarles que estamos transmitiendo por nuestro programa podcast Comida de Tiburones. Vamos a realizar en la segunda temporada a cargo del hermano Santiago. Y ahí están recibiendo sus medallas: Dana, Daniela, Leslie. Medallitas de participación. Perfecto, está Dani recibiendo su medalla. Saludando también. Cuando termine de ganar a la serie número 5, la última serie. Anaya Rafaela González. Muy bien. Vamos a Evelyn Montero. Y Antonia Lea. Espacio. Está Rafaela, Fernanda, y Antonia. Vamos a hacer una serie de las líneas. Después vamos a hacer la prevención. Dentro del agua, Nanda. Coge el tubo. Cerca de ellos.
que van a recibir su medallita de participación. Antonia, muy bien, Antonia. Eso es. Salude. Muy bien. Vamos a su medallita. Ananda. Aquí le decimos Ananda en el club. No sé cómo dicen en la casa. Rafael, Ananda. Muy bien. Mi hija, con cuidado. Y Evelyn. Vamos ahora con los varones. Con los varones. Patadita de espalda. Patada de espalda. Si podemos realizar una, bueno, ya lo vamos a organizar. La prueba de padres e hijos. Muy bien, recibimos a Julián Castro. Ahí está Julián. Muy bien. Recibimos a Alex Esteburgue. Adila Lozano. Y a Matías Tavares. Muy bien. La lista, chicos, también, las pistas. Y lo que necesita, vamos a realizar la próxima edición de la semana pasada, de 2021, finales de febrero y el mes de inicio de marzo. Vamos a hacer una prueba de padres y hijos. Entonces, en el té. Váyanse preparando poquitos, vayan aprendiendo a nadar, vayan sacando un poquito de acondicionamiento físico, vayan mejorando la técnica, vengan por las noches, vengan por las mañanas, a que puedan aprender, puedan estar listos, tienen 2 meses, 3 meses máximo para poder mejorar su acondicionamiento, su técnica, y ver su objetivo con sus chicos, con sus niños, con sus niñas. Dejen preparados a realizar la prueba, serie número 1, recibimos la primera con Castro, serie número 1. La madre es este coche, serie número 2. Carrillo número 3, Adina Lozano. Bien, eso. Vamos, Carrillo número 4, a Matías Tavares. Vamos, todos desde la pared, desde la pared, desde la pared. Listo, salimos de aquí, salimos de aquí. A sus marcas, espalda. Muy bien.
Eso es. Ya saben, entonces, ese premio en la casa, la abrazo, me envía comida. Sigan apoyando a sus chicos. Tenemos grandes talentos, grandes. Julián, Alex, Dylan, la tía. Y nunca uno se olvida de su primera medalla. Cosas que quedan en el para toda la vida. A ver, sigue su medalla. Alex. Más.
Vamos bien. Vamos, yo creo que tenemos una media hora más de competencias. Aproximadamente estamos ya más de la mitad. Para que ustedes también vayan viendo el tipo respectivo. Vamos a ir con la serie. Ah, no, todavía estamos con la prevención. Todavía estamos con la prevención. Ya han decidido volver, conectarlo. Tomás, Alex. Muéstrenme sus medallas, Alex. Roberto. Muy bien, vamos con la siguiente serie. Serie número 3. Recibimos a Tomás Kishi. A la pared, Alga. Mantenido para eso. Y a Jackson Martínez. Ya había buscado los preparados, bien esa patada, chicos. Muy bien, vamos al punto de espacio. Vamos a recibir el área de participación. Emilio, Rafael, Tomás, y ya se acercan también y realizamos la premiación. Sebastián y Marcelo ya están listos para competir.
con mi hermano Juan Fernando realizando la entrega de las medallas. Y vamos con la siguiente serie. Recibimos a Dominic Mayorga, André Lechán, a Sebastián Saavedra y a Marcelo Tetrán. Estamos en la penúltima serie de la portada del estudio municipal. Después de realizar la última y realizar la prevención, vamos con el estudio de los espadas. El estudio de los chicos están un poquito más avanzados. Vamos a realizar para que ustedes puedan tener la demostración. Que los jugadores de ellos pueden también conocer un poco más de este deporte que nos ha dado muchas alegrías que se han dado. Vamos con los archivos. Arriba número uno. Para cuando tengan competencias oficiales, si es un podio, pues se requiere de mucho esfuerzo. No hablamos de sacrificio porque es algo que les tiene que gustar, es ponerse objetivos, ponerse metas grandes y lograrlo. Entonces, no se trata de sacrificio, se trata de disciplina, de constancia, de perseverancia, de ganas de salir adelante en todos los ámbitos. Y ahí se les está formando desde niños. Eso es lo importante. Desde niños, poderles tener una verdadera formación como verdaderos seres humanos. Eso es lo que nos interesa aquí, más allá del aprendizaje de la disciplina deportiva. Vamos con la última serie. Recibimos a Josué Pereira, a Josué, recibimos a Cristian Pagón, saludando muy bien. Vamos a Ian Rosero, muy bien, Ian, y vamos con Miguel Zapata. Vamos a hacer la última serie de patada de espada, después vamos a hacer como una exhibición de los cuatro estilos de la.
está. Y por eso tenemos prácticamente 10 minutos para poder tener visitas atrasadas. Pues ya vamos a tener que acelerar, estamos desde 1997 aportando a nuestra velocidad, a nuestro soldado, a nuestro país. Con su fotografía de recuerdo, y estamos ahora con el cliente ya por Vivian de Milán. Cristian, un poquito más acá. Vamos a realizar la prueba de Está lista para hacer la prueba de sombra, con su Hacemos mariposa, la visita de mariposa, para desbarar.
pecho y más. Salimos más bonito. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo durante toda esta transmisión. Felicitarles a todos los campeones que participaron hoy en la piscina inicial, las primeras brazadas, dando sus primeras competencias y teniendo sus primeras medallas ya para que puedan ir colgando e ir sumando. Así que muchas gracias por estar aquí, por haber estado pendientes durante toda la transmisión y nos vemos la próxima semana ya con los grupos más avanzados en la piscina semiolímpica, donde vamos a tener incluso seleccionados nacionales participando. Una muy buena tarde y un lindo inicio de semana. Hasta luego.
pies, que sosteniendo una pared, donde tu voluntad está en juego, no la dejes caer. Sabes que para un día llegar, solo no dejes de caminar. Finalmente hoy no voy a dejar atrás mis sueños. No pienso ceder, no daré el brazo a torcer, no hay marcha atrás.